Hoy vamos a seguir jugando Hi-Fi Rush, ¿vale? Como pone en el título. Como no ha salido Mario's Madness, como parecía que iba a salir, pero no ha salido. Pues eso, seguimos con Hi-Fi Rush. Voy a abrirlo. Me está gustando bastante el Hi-Fi Rush, la verdad. Para la musiquita, se está abriendo el juego. Creo que se va a poner automático. No estoy seguro. Si no, lo pongo directamente y ya está. Y a ver, uy. Ahí está. Vale. La alarma, bro, del directo. Por si acaso. Tengo alarmas para todo. Perfecto. Ahí está. Vale. Ahora se pone el volumen bien. Os preocupéis que ahora se pone bien el volumen. Que se pone ahora en en el menú. Y se ve directamente, lo cual está bien. Perfecto. Ahí está. Y a ver qué tal. Continuar. Para quien se pregunte por qué hay dos partidas, es porque comparto el juego con mi hermano, ya que es un poquito caro, ¿vale? Entonces, esta es la partida que mi hermano, que se ha pasado ya el juego, y esta es la mía. Ahí está. A ver qué tal, cómo sigue la historia. Me está encantando. Lo malo es lo del poder, tío. Cuando recuperes tu archivo de guardado, volverás siempre a la guarida. Aprovecha para equipar lo que necesites. También podrás acceder al último punto de control desde el sofá. Vale. Pues como ya vimos todo, vamos a ir directamente al siguiente escenario. Bueno, ya estoy cuando tú digas, Peppermint. ¿Cuál es el plan? Vale. Mira esto. Informe de misión. Como he dicho, el programa Spectra es alto secreto. Solo los mandamases de la compañía saben de él. ¿Por qué te preocupa? Spectra puede ser cualquier cosa. Digamos que me han dado un soplo desde dentro. Claro. Bueno, toca volver al sector de producción. Con mis habilidades y tus poderes, nos colaremos en el despacho de la jefa de producción. Se llama Reka. Con suerte, estará arreglando el desastre que has provocado en el control de calidad. Hay que acceder a su ordenador, robar los archivos de Spectra y salir. Perfecto. No estaba escuchando, pero será fácil. Genial. Yo me sincronizaré con tu tecnología a través de 808. Quizá pueda habilitarte algún truco nuevo. ¿Eh? ¿Tú no vienes? ¿A una misión tan peligrosa? No soy idiota. Esta te la dejo a ti. Vale. Espera, ¿eso significa que...? Estoy aquí, nena. ¿Con quién hablas? Mira, ve al despacho de Reka. Es eso de ahí arriba. Está muy alto. Tendrás que pasar por el edificio de producción principal, pero yo te guío. Intenta que no te detecten. Venga, 808. Vamos a divertirnos. What? Ah, sigue el ritmo esto. No hay nada, ¿no? Por aquí. Míralo. Míralo. ¿Cómo recompensa este juego, eh? Explorando. Flipo con que haya sacado algo de ese cacharro. Hay que darle un golpe en el punto justo. Así no te traga las monedas. Aprende del maestro. Vale. Ya no quedan. ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí se sigue o no? Porque... Vale. ¡Buah! Borrador de correo no enviado de O5CAR ID número 671993. A la atención del Departamento de Recursos Humanos.
Disculpen por interrumpir su labor, pero estoy al cargo del Jardín Central de Producción. Tengo curiosidad por conocer el origen de su existencia. Nuestros anuncios dicen que su finalidad es la comunicación entre los distintos departamentos, pero los empleados tienen prohibido entrar al jardín. Esta situación resulta confusa, pues es un lugar muy valorado que al final no se usa, por no hablar del trabajo que supone para el equipo de limpieza y a mí tenerlo inmaculado. También quería preguntar por la finalidad del laberinto de setos más grande del mundo que se encuentra en dicho espacio. ¿Vale? Ok. Me encanta, bro. Mira, ese es Kay. Y la otra y... la Gisa Vandeley, o como se llama. ¿Roxanne Vandeley? ¿En serio, Chai? Ella fundó la empresa de la nada. Infórmate un poco. Vale, pero no grites. Al César lo que es del César. No puedo pegar, ¿no? No. Nada. Vale. Y allí tampoco. Bueno, allí he mirado. Vale. Me ha pegado, tío. ¡Qué majón! ¿Qué dices, bro? Está demasiado atento al ritmo, tío. Estaba demasiado atento al ritmo. Vale, vamos. Ay, no. Es que le doy a esquivar, pero como que no... Cuando hago el combo... De locos con Bardock, WTF, sí, pero... Cuando hago el combo, no me deja esquivar. O al menos lo intento, pero no... Ay, no... Thank you.
¡Coño! Bueno, adiós a la discreción. Bueno, así es más divertido. Mientras Reka no... ¡Aquí Reka! ¡Atención! ¡Anomalía hallada en mi edificio! En el fondo, espero que no lo encontréis vosotros primero. Así podré destrozarlo con mis propias manos. Suena interesante. Has dicho que ella no estaría aquí. Y tú, que así sería más divertido. Se puede entrar... Vale, no hay más que eso. Cosa se complica. Estoy buscando cosas, la verdad que... Vale. Nada. Vale, transcripción de diálogo VA Ionser número 37341444 grabado automáticamente. Enviado al Departamento de Recursos Humanos en cumplimiento con la normativa de Vandeley. Tono notablemente desconfiado. Ahora que toda la sala está automatizada, me da por pensar. ¿Qué pasará con nuestros empleos cuando terminemos de automatizar toda la cadena de producción? ¿Vamos a perder el trabajo por culpa de las máquinas que automatizan mejor que nosotros? ¿Cuánto se puede llegar a automatizar la automatización? ¿Es normal preocuparse o me falta un tornillo? Llantos de robot durante 25 minutos. Vale. Pero no puedes saltar todo eso. ¿Alguna idea? 808 me está enviando información. Tu brazo es magnético, ¿no? Entonces puedes engancharte a ese punto. ¡Oh! Vaya, no hay nada... Vale. No hay ningún otro punto al que tirar, ¿no? ¡Qué pasada! Thank you.
Vale. Que es con el ataque cargado. Atención, recordemos que estamos buscando al intruso. Oye, Chai, usa el imán para acercarte a los enemigos. ¿Me he muerto? No puede ser. Con lo bien que iba, tío. No me he fijado en la vida. ¡Ah! Y hay un camino. Bueno. Por aquí no había nada, ¿verdad? No parece. No puedo entrar, no, no. ¡Ah, mi vida! ¡Ay! Darle más,
tal? Siento que hay una atracción muy especial entre nosotros. Claro. ¿Qué quieres ahora? Tu imán. Te lleva a todos lados a toda velocidad. Pero también se pega a los robots de seguridad de Vandelay. Si quieres acercarte a un enemigo, usa el imán. ¡Oh! Okay. Además, si lanzas a algún enemigo por los aires, el imán te ayudará a acercarte a él rápidamente. Es un aparato tecnológico fascinante. Este brazo fue diseñado para recoger basura. Pues desde aquí no lo parece para nada. Vaya. What? Me tengo que subir al... ¡Genial! Molaría mucho colgarlo en la guarida para decorar. ¿Es que te he añadido? Ah, bueno. He cogido todos. Parece. Las manos. ¡No! Con lo bien que iba, tío. Con lo bien que iba. ¿Me guardan la nota que llevaba? Dime que me guardan la nota que llevaba.
Ah, bueno, vale. Vale, ay, no me cierres. Ahí está. Esquivado, tío. Ay, ya no me sale tan bien, tío. Con lo bien que me había salido antes, tío. Vamos. Hecho. He pensado que a lo mejor necesitabas ayuda en el campo. He pirateado estas terminales y puedo enviarte mejoras desde aquí. Bien. ¿Y esto? Pero esto... un poco raro, bro. No. Falta indicador. Ahora sí me lo pones, ¿sabes? A lo mejor antes también me lo ponía y no me di cuenta, ¿sabes? Puede ser también. Lo puedo vender, pero es a precio completo, no lo sé. Tengo 21.000. Y este es en el aire. Tengo que moverle a mí si combina ataques. Que quiero comprarme varios ataques. ¿Por qué pone Chai y me deja derecha e izquierda? Puedo controlar más personajes, por lo que parece.
Y ya 3000. Perfecto. Oye, Peppermint, ¿de qué va el rollo ese de Spectrum? Se llama Spectra. Y mi fuente sugiere que es una IA. Está oculta en todas las piezas robóticas del proyecto Armstrong de Vandelay. ¿Y por qué te preocupa tanto? Según mi fuente, es la primera vez que Vandelay trata un proyecto con tanto secretismo. Todo este asunto huele fatal. ¿Me haces jugarme el cuello por un rumor de internet? Me fío de mis fuentes. Es increíble, me das más miedo tú que Vandelay. No, Chai, escucha. ¿Sabes qué? Da igual. Cuando esto acabe, me largo de aquí. Entonces le enseñé a Rekka todo lo que sabe sobre producción. Tus batallitas son todo mentira. Bah, ¿y tú qué sabes? Si solo te dedicas a fregar. Ah, bueno. Wow, increíble. ¡Ay! Vaya. Buena pinta. A salir volando otra vez, let's go. Ah. Esquivar. Fuck. Estaba dando a esquivar, pero quería seguir el ritmo y me he esperado a que el ritmo me dejase. Tengo que agarrarme a este. Vale, tengo que hacer el combo este aéreo. El de lanzar por los aires y luego bajar. Que hubiera. En el aire, XXII. Voy a intentar levantarlos. Yeah.
Vale, tengo que hacer el L3 y R3. Porque se me está olvidando que a 2x3 no le estoy dando. Vale. Tío, mucha gente veo aquí, ¿eh? Voy a ver cuál es el de levantar y lanzar al suelo. El combo, tío, porque no me acuerdo. No, ¿cómo jugar? No. Lista de combos. ¿Combos? ¿Guardes la mira? ¿Y? No, y no es ni de coña. ¿Lanzamiento? No. ¿Hammeron? No. Pisotón metalero aquí. Y-X-Y, vale. Necesito IXY. Uy, vale, gracias. IXY. Acercaros todos. Y. Lo he hecho mal. Pero bueno. ¿De por qué? Ah, el tiempo. Ok. Aunque sea obvio, recordamos que no hay que pasar por debajo de las prensas si están en marcha. Es increíble tener que decir esto. Pinta.
es evidente cuánto odia mi moza a Corsica. Felicita a todos los departamentos menos a seguridad en el correo de Armstrong. Menuda colleja corporativa es eso. También te digo, me acabo de dar cuenta de que podría tener mi personaje aquí e invertirlo. A ver. Flip vertical. No. Sí. No. Vertical no. Flip horizontal. Me doy la vuelta. Ya me di la vuelta. Seguimos. ¿Qué hay, jefe ahora o qué? Chupado. Se estaba esquivando, tío. Ok, ahora no ve, ahora no nos ves. Como que nos ves. Porque ahora mismo están fijamente el chat, ¿no? Ahora no nos ves, sí, yo veo, sí. Ahí estás, pequeño vándalo. De aquí no sales. Estás encerrado. Prepárate para una buena paliza. No, tío, ¿por qué va tan raro? No sé, lo malo es que los enemigos no siguen el ritmo a veces. Ahí estás, pequeño vándalo. De aquí no sales. Estás encerrado. Prepárate para una buena paliza. Dios, venid aquí.
Kai, Kai, Kai. Encerrado. Peppermint, dime qué hora es cuando apareces. ¿Tienes el modo streamer activado? Sí, siempre está activado. En plan... Sí, modo de transmisión. Está activado, está activado. Aquí Reka. En primer lugar, ¿qué pasa con todas esas averías en las líneas del rail? Da igual el motivo. La respuesta es, hay que arreglarlas y punto. Reka no ha llegado a lo más alto poniendo excusas, sino haciendo su trabajo. Aunque cueste entenderlo, hay que ahorraros vuestras opiniones y argumentos, porque a Reka le importan un pimiento. La situación también le hace pensar a Reka que necesitamos más líneas de rail, así que id buscando dónde hacer hueco. Era un temardo, bro. Sí, sí, temardo, es temardo. Espera, Chai. ¿Ves esa puerta? Creo que podemos burlar su seguridad, pero es una ruta complicada, con muchas escaleras. Bueno, prefiero las emociones fuertes. Y esta ruta parece más divertida. Puedo elegir. No, no puedo elegir. ¿No es el ritmo? Dije que me apañaba solo, Peppermint. Te encantaría estar en mi lugar. Completa el viaje del rail sin recibir daño. No des ni un paso más, gamberro. Encógete y ruedo. ¿Cómo?
Estoy en algún sitio. En realidad estamos muy cerca del despacho de Rekka. ¿Ves? Te dije que iba a funcionar. En mi vida he visto grandes logros y grandes fracasos. Y debo decir que me sorprende que sigas vivo, chaval. Este fue el que le destrocé la pila de caja. De acuerdo. ¿Barreras eléctricas? ¡Venga ya! He pensado que podría ser útil. ¿Estás preparado, Chai? ¿Para qué? Dispara con Permanent para destruir o activar objetos. Llama Permanent manteniendo pulsado RT para que apunte a su objetivo. Deja de pulsar RT para que dispare. ¡Oh! ¡Permanent! ¡Te toca! ¡Hola! ¿Cómo lo has...? Con un ligero desplazamiento temporal. Es complicado, no lo entenderías. Es una de las funciones ocultas de 808. ¿Podrías haber estado aquí desde el principio? Creí que no me necesitabas, don autosuficiente. Increíble. No creo que pueda saltar hasta allí. ¿Pero ves esa palanca? Vaya, te tengo que llamar otra vez, ¿no? Sí, es para llamarme. Te los activo sin problema. Empiezas a parecer un tutorial de videojuegos. A la escena. Mientras apuntes, o sea, mientras mantienes pulsado RT, apunta el objetivo de Peppermint con la cámara. Puedes desplazar a Chai, pero si te alejas demasiado de Peppermint, se retirará. Cuando has fijado el blanco, deja de pulsar RT para disparar. Pulsa sin haber fijado un blanco, Peppermint se mantendrá. ¡Mira, tono! ¿Me llamabas? Ah, bueno. ¿Y para qué quiero esto? ¡Ay! Vale. No sé para qué quiero eso, pero vale. Decían que presentamos la flecha de Vandelay. Decían que era imposible, pero nuestro increíble equipo legal, bajo la batuta de la campaña de Mimosa, ha conseguido que Vandelay tenga los derechos exclusivos y sea dueño único de la flecha o de cualquier otro símbolo que pueda señalar una dirección. Cada vez que alguien se pierde y ve una flecha, podéis decir: no es una flecha sin más, es la flecha Vandelay. Por tanto, para conservar la imagen de la patente de este símbolo sinónimo de dirección, quiero ver flechas por todas partes. Nadie se perderá en el campus. La flecha será su guía. Ok. Han comprado los derechos de las flechas, bro. Vale. ¡Vamos! Y ahora... ¡Ay! Claro. No hay mucho tiempo ahí. O sea que iba a acelerar, tío. Ok, bro.
pantalla. ¿Alguien ha conseguido una mejora? Es mi momento. Puedo sobrecargar las barreras enemigas. Solo tienes que llamarme. Te ponéis para destruir las barreras enemigas rápidamente y aturdir a los enemigos, de modo que Tay pueda atacar. Uy, me ha dado de repente, tío. Tay no puede destruir barreras solo, así que tendréis que colaborar. Pero usar a Peppermint puede ayudar a lanzar a los enemigos al aire y aturdir a los enemigos más ligeros. Pulsa RT para llamar a Peppermint al combate. No hace falta parar para apuntar en mitad del combate. Peppermint atacará al enemigo que sea el objetivo de Tay. Tendrás que esperar a que se recargue el indicador de Peppermint antes de poder volver a llamarla al combate. Fíjate en su indicador para saber cuándo está lista para luchar. ¿Qué dices, tío? Ah, quitan mucho, bro, por el muy difícil. ¿Por qué me acaba de sonar un logro Xbox en mi PC sin tener un juego abierto, bro? ¿Qué has hecho? Está guapo el logro. ¿Alguien ha conseguido una mejora? Es mi momento. Puedo sobrecargar las barreras enemigas. Solo tienes que llamar. Bro, voy a tener que quitar esto si muero todo el rato. Mejor de lo que esperaba. Pues claro, estaba yo ayudando. Oh. Vamos. Aquí se avanza, no quiero seguir por aquí. Quiero seguir explorando. Parece sospechosa. ¿Sabemos cómo entrar? Qué raro. No está en ningún mapa. Pero ahora no parece importante. Podemos volver luego. Vale.
según mi análisis, parece que alguien está alterando tus habilidades. Habrás notado efectos secundarios como presencia temporal de alguien a tu lado. Supongo que te refieres a Peppermint. ¿Peppermint? Parece bastante útil. Puedes llamarle a la batalla para que te ayude con los combos o distraiga a los enemigos. Al parecer, este ser puede hacer que los enemigos aéreos estén más tiempo en el aire. Tus combates están llenos de posibilidades. Pero son muchas cosas a la vez. Lo entiendo. Usar esta habilidad te drena mucho. Tendrás que esperar un momento antes de volver a llamar a este ente a la batalla. ¿Cuánto tarda? Se va. Vuelve. Bueno, tampoco tarda mucho, ¿eh? Y le quita la barrera. Cuídate. Bebe mucha agua y fíjate bien en el indicador de tu colega para saber cuándo actuar. Vale. Ah, bueno. ¿Otra vez la cosa esta? Llámame o usa el imán para acercarte. Ah, bueno. Vale. Debes comprar movimientos adicionales para tus aliados. Ok. Necesitas golpear el compás en un combo aéreo, necesitas un indicador de red.
¿What? Con Pepe, al acertar un golpe al compás en un combo aéreo, RT. Al acertar un golpe al compás en un combo en el suelo, RT. Dios, qué guapo. El del suelo porque juego más en el suelo. Vale, y ahora ataques fuertes. ¡Oh! Tienes fuerzas con Peppering para arrastrar a tus enemigos de su arsenal y tu energía musical. Esta metralleta de daño avanzará y herirá a todo aquel que se encuentre a su paso. Es especialmente útil con enemigos con barrera y también dañará a los que tengan escudo. Pues ya está. Me lo tengo que equipar. Ahí está. No, nada más. Vale. Pensaba que era aquí, bro. ¿Dónde es, bro? No entiendo. No entiendo. Sí, hay que darle a eso con Peppermint, pero... Ah, vale. ¿Y ahora qué? Entiendo. Anímate, Chai, ya casi estamos. Creo que tu plan de entrar en el despacho de Rekka sin que se entere ha fracasado. ¿Por culpa de quién? Oye, ¿aquí quién se está matando a trabajar? Si me hubieras hecho caso desde el principio, no haría falta matarse. Quien no tenga número para el sorteo de entradas del Festival Armstrong, aún está a tiempo. No podéis perderos el espectáculo. Hola. Estas palomas son la causa de mi malestar. Necesito ayuda para sacarlas de mi zona de limpieza. ¿Podrías ayudar, Peppermint? ¡Peppermint! ¡Vamos! Las palomas están lejos. Necesito refuerzos a distancia. ¡Prueba esto! ¡Dale cera, Chai! ¿Dónde están las palomas? ¡No, ya vamos! ¿Te ayudo? Mi malestar se ha esfumado. Este tesoro es tuyo. Yo hago todo y tú te llevas el premio. ¡Qué bien! ¡Paso! ¡Vaya!
aumentado un trocito. Mi satisfacción me distrae del dolor. Ah, vale. Coño. Pero madre mía, y que dura, y que dura. Está yendo raro, ¿eh? Disimula. Sin recepción, tío. Estamos dando citas con Reka para dentro de 3 meses. Ah, pero pensaba que era el principio del juego. Si quieres. ¡Cómo mola! ¿Pero quién ha pintado todo esto? ¡Qué grosería! Te sugiero que pares. Oh. No, no hace nada. Pensaba que se iba a levantar. Fragmento de la entrevista exclusiva con Reka, jefa de producción de Vandelay Technologies. Las cifras de producción que ha alcanzado Vandelay últimamente son verdaderamente increíbles. Reka, pues no son suficientes. Bueno, no puede ser fácil superar una media de crecimiento trimestral del 300% durante los últimos 5 años. Reka, ¿a usted le satisfacen esas cifras? Reka lo tiene claro.
no son suficientes, pero por eso mismo usted se dedica a redactar artículos en vez de ocupar un puesto de responsabilidad como Rika. Solo era un cumplido, señorita. ¡Ay, me acabo de dar una bofetada! Pues sí, y Rika le dará otra si sigue diciendo tonterías. Espérate, porque hay más abajo. No puedo ir por la vida pegando a los periodistas. Rika hace lo que quiere. Cuando el proyecto Armstrong conquiste el mundo, vendrá mendigando una bofetada para que le conceda una entrevista. Ok. ¡Qué tranquilidad! Para nada es sospechoso. A continuación... ¡Rika! ¿Quieres llegar lejos? ¿Aumentar tu productividad? La agresividad es el único camino. Cuando una anomalía descarriada como tú intenta huir, se lleva su merecido. ¿Y cuál es su merecido? ¿Te crees muy valiente? Se acabó. Me quito los guantes. Ya veo, ya. Oh, vaya. ¿Cuál es el plan, Peppermint? No sé. ¿Luchar? Te lo voy a cobrar al doble. Pero si no te pago nada. ¡Eh! ¡Aquí la protagonista soy yo! ¡Preparaos para sufrir de lo lindo! ¡Vamos! ¡Ganas de acción! Le doy, pero no. ¡He dado! Ah, vale. Nada mal. Para una anomalía. Oh, oh. Vale. La invencibilidad... ¿cuándo? Nada mal. Para una anomalía. ¡Mito! ¿Qué?
destruyas la reputación de la empresa. Acabarás en la basura. Pagarás caro haber hecho enfadar a Reca, gamberro. Me molesta bastante. Okay. 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 ¡No! ¡Menudo subidón le has dado a Reca! ¡Así se hace, bravo! Tío, que es súper raro, tío. De verdad, es súper raro. Claro, bro, claro. O sea, tardan 5 ritmos mientras que me enseñas que me vas a atacar. A la próxima tardan 10 ritmos, ahí quedándote quieta. Ahora me toca a mí. No, no, no.
¡Pero Lina! Tío, no, no. De verdad que le estoy dando a esquivar y no hace nada. Me tengo que alejar y no puedo esquivarlo, entonces. Es lo que me quiere decir esto. Lo que me quiere decir es que no puedo esquivarlo. Sí, ok. ¿Qué dices? Pagarás caro haber hecho enfadar a Reca, don perro. Tío, me está dando mucha rabia, ¿eh? Me está dando muchísima rabia. Ven aquí, ven. No, no puedo seguir el ritmo si hace 80 ritmos antes de atacar, tío. Yo entiendo que tenga que seguir el ritmo al atacar, pero que no tarde 8 años, ¿sabes?
adelante, jefa. No voy a perder contra alguien como tú. Bueno, eso ya lo veremos. Gracias. Una por lo menos. Hola, hola, Pollux. No sé si he tardado mucho en responder. Genial, su pase maestro. ¿Qué hace? Bien hecho, Chai. Jugar a Jafeiras. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo te cuentas? Hola. Bueno, ¿qué te cuentas? Más que cómo te cuentas. Hemos encontrado la IA. Es un salvapantallas, Chai. ¿Qué quieres? Espera. ¿Spectra puede interferir en la percepción y el razonamiento del usuario? Esto da a Vandelay acceso a la mente de la gente. ¿Puedes parar eso? Estoy intentando concentrarme. ¿Ese juego no? Sí. Hay favoritas. ¿Qué has hecho? Me has dicho que lo pare. Ah, bueno. Rekka, dime que te has encargado de la anomalía. ¿Qué narices es esto? Me llamo Chai. No anomalía. ¿Dónde está Rekka? ¿No te has enterado? Me he buscado a otra jefa de producción. ¿Es una broma o algo? Oh, la reunión se pone interesante. ¿Quieres que la pospone? Y el otro callado. Sanso, creo está que está silenciado, cielo. Sí, sí. Oh, iba a decir que... Corsica, envía a tu gente a producción ahora mismo. Sí, sí, señor. Adelante, envía lo que quieras. ¿Ves esto? Peppermint y yo te vamos a destrozar con tu tecnología. ¿Peppermint? Y eso no es todo. Mira mi brazo. Puedo hacer una guitarra y estamparla con... ¡Serás idiota! ¡Vamos! Ah, bueno. Yo veo muchas A's y una y muchas S. Pero me das una D. Ok, supongo. ¿No piensas disculparte, Chai? ¿Por hacer mi trabajo? ¿En serio no lo entiendes? Ahora me conocen y saben que no estás solo. Y... Que ya no hay factor sorpresa. No, stop. What are you doing? 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 Me haya envalentonado. Lo siento. Pero tienes los datos de Spectra, ¿no? ¿Los datos que demuestran que Vandelay puede controlar mentes? No estaba escuchando. Tú mira esto, anda. El chat, a ver. Superjuego, un juego de disparos de Tekken, eso genera un juego de chat. Sí, sí, no, sí lo tengo ahí. Oye, lo he visto. ¿Qué haces? Sincroniza con la interfaz del proyecto Armstrong. Pruébalo, vamos. No, es no te preocupes que me sale. Se me ha manchado el brazo. Ay, esto sale. Y con un sencillo comando... ¿No crees que tú tenías razón y que soy un tozudo? Y que Peppermint mola mucho más que yo. Oye, ¿qué? ¿Aún dudas? Pero tú me hiciste decirlo. ¿Y si Vandelay ha diseñado esta cosa para investigar o algo? Tú siempre tan inocente. Si quieren, pueden hacerlo y no pienso permitirlo. Pues mucha suerte con ello. Ay. Pero no sé cómo salir de esta isla y me siento algo responsable por el caos que he provocado. Genial. Yo te nombro miembro de mi organización. Bien, bien. Nuestra pequeña y extraña organización.
Oye, Chai, antes de que te vayas, quiero enseñarte una cosa que estoy haciendo. ¿Y ahora qué? He pagado para esto. Puedo modificar tu fuente de energía para manipular tus habilidades. No necesito ayuda. Sé que tienes alma de protagonista, pero somos un equipo. Esto es lo que estaba haciendo. Son chips personalizados para potenciar habilidades. Suena guay. A ver. Con unas piezas Armstrong rotas puedo crear habilidades pasivas. Te he hecho una, invita a la casa. Ahora tardarás menos tiempo en llamarme durante los combates. Siempre tan humilde, ¿eh? En fin, recuerda que tienes que equipar esto para que funcione. Ahora mismo tienes pocas ranuras, pero con unas cuantas mejoras podrás combinar habilidades. Tráeme todas las piezas Armstrong que encuentres, ¿vale? Lo intentaré. Vale. ¿Puedo equiparme más? Aumenta la carga de batería un 10%. Mejora el aumento del indicador de ritmo un 10%. Aumenta la duración de aturdimiento 8 tiempos. Aumentan los enemigos sucesivos afectados en 1. ¿Cómo? Hace que el efecto ataque de compañero y permite que rebote hasta los enemigos cercanos y lo impide atacar o moverse. Enemigos con indicadores de aturdimiento de protección activos no se verán afectados. No me interesa mucho. Vale. Tengo que haré elevador a corta distancia. Aprovecha el poder que tiene el brazo de chip para lanzar un gancho devastado. Estará volando tanto él como el pobre enemigo que tenga cerca. Vale, vale. Pero no me interesa ninguno. Ya tengo uno que me gusta. Aunque bueno, realmente me interesa más el acorde potente. Aunque este stunea, tío. Sí, me voy a quedar este porque stunea. A ver. Empieza como un combo de suelo, pero lanza el enemigo por los aires y termina con múltiples golpes. No remata con un golpe al compás, pero el enemigo queda vulnerable para lanzarle otro combo aéreo. Oh. Y vale, machacadora, pulsa sin parar. Hostia, esto está guapo. Márcate unas riffs con un solo de verdad. Tras el segundo ataque fuerte, pulsa y para que Tei lance una ráfaga de ataques rápidos. Y el golpe al compás no hará más daño, pero obtendrás baterías de los enemigos cercanos. Me interesa. A ver, mantén y suelta para activar. ¡Oh! Qué pena que no pueda compararlo. Este es el próximo que quiero, ¿eh? Bueno, ¿qué valía este? 10.000. Creo que no lo vendo por lo mismo. No, creo que este no valía 9.000, entonces no lo vendo por lo mismo. Y ganancia ciclónica es God, ¿eh? X más A. Esto también está bien. Hostia, estos son... Tendría que haber bajado más antes, tío, de comprar esto. X más A. Tempo infernal. LB al alcanzar al enemigo atrapado. LB. O sea, dos veces LB. Acorde magnético. A ver. ¿Qué me pongo detrás suya? Sí. Vale. Qué pena, tío. La compraré a la próxima. ¿Qué más hay nuevo? Ah. Mantén el RT y suelta para activar. Vale. Mantén el RT permite aparecer en el campo de batalla y cargarás un láser. Manténlo lleno al máximo durante 4 tiempos para lanzar un estallido y también podrá destruir las barreras más resistentes en un pispás. Oh, buena pinta, tiene buena pinta. Vale. Ok. Pues ya estaría. Y... A ver. Seguro que Peppermint es amable conmigo a la cara, pero me insulta para sus adentros. Si pudieras hablar, seguro que me dirías que lo estoy haciendo genial. Voy a probar... Un momento. Quizá debería prepararme antes. No hay nada más, ¿no?
es lo que ya he desbloqueado. Oh. Los graffiti. En la primera zona no vi ninguno. Recibir todas las recompensas. ¡Oh! Vale. Claro, si esto me da recompensas, significa que ahora sí que puedo comprar. Tienda. Ataques. Correcto. Esto es LBLB, esto es X más A. Mantén y suelta, esto me interesa muchísimo. Esto me interesa también. Y esto me lo puedo comprar también. Lo más rápido con este ataque instantáneo es con dúo dinámico. Sí, los combos de esperar un tiempo. Este me interesa. Pero creo que no puedo los dos a la vez. Es más, este no puedo. No, pero no es este el que quería, era este. Vale. Y aquí ya no puedo. Vale. Ok. Voy a probarlo. Bueno, primero voy a hablar. ¿Qué más quieres? Así que accediste a mí a través del proyecto Armstrong, ¿eh? Y... ¿viste algo? Si te digo la verdad, no. No conseguí ver nada. ¿Es otra bromita más sobre lo tonto que soy? Me encantaría decir que sí, pero no. No hay datos en este código. ¿Entonces Vandelay no tiene ningún interés en mí? Qué raro. A las empresas tecnológicas les encanta almacenar información. Es muy sospechoso. ¿No te parece, Peppermint? Oh, sí, Chai, lo es. Por eso necesitamos más información. Todos los jefes de Vandelay en un mismo sitio. ¡Qué locura! Bueno, excepto Rekka, supongo. ¡Sí! En parte sí que estaba allí. Lo dejaste bien claro, sí. Tenía que enseñarles quién manda. Ellos son quienes mandan, Chai. Somos nosotros contra la empresa entera. Pero ellos no son nosotros. ¿Qué? Escucha, nos superan en número. No lo olvides. Todo un detalle, lo de no decir que puedes teletransportarte. Pues es que me di cuenta mientras tú andabas ocupado cargándote a los de producción. ¿Y cómo funciona? Es complicado, ya te lo he dicho. Digamos que tu vínculo con 808 genera una señal digital que puedo piratear. Entonces podrás teletransportarme a mí aquí cuando quieras, ¿no? 808 y tú sois la antena. Yo solo me engancho. Al revés no funciona. Pero, ¿y si me pego a una pared o intento...? Basta, Chai. No le des más vueltas al asunto. Vale. Será mejor que pruebes antes los movimientos nuevos. No vaya a ser que explotes o algo. ¿Cómo? Es broma. Si quieres, puedo prepararte una sala de ensayo. Avísame cuando tengas algo que valga la pena enseñarme. Vale. Y manteniendo... ahí está. ¿Cuál era el otro? Tengo el... a ver... este. Onda armónica. No, este no. Este no es el que quiero. Era este. Este ya lo he hecho. Este ya lo he hecho. Vale. Era este. X, Y. Pulsa sin parar. Y otra vez. No, bueno. Pulsa sin parar. Y. X, Y... no, no lo estoy viendo.
mal, ¿eh? Lo que más me gusta es este, ¿eh? La cosa es que no sé si tendré tiempo para activarlo normalmente. Puedes acariciar al gato, sí puedo. Perdón por no ver, estaba probando los combos. Todos los ataques suenan bien con el ritmo, sí, de eso va el juego. De darle a los botones al ritmo del juego y cuanto mejor sigues el ritmo, más daño haces y más se carga el indicador de superataque, por así decirlo. Y los distintos combos están guapos. Hay variedad. Vale, pues ya lo he probado todo. No, volver al título, no, volver a la guarida. Vale. No he hecho nada, ¿no? Por probar esto. No, no parece. Ya tengo nuevos que no he completado. Voy a ver si puedo quitarlos. Hasta cuando camina anda en el ritmo, sí. Este juego es completamente musical. Está muy bien, a mí me encanta. Entreno humano, lanza ataques con ritmo perfecto. He hecho 2672 ya. Ver toda la pintura. Oh. Claro, pero esto de cada una. Mira, de este tengo bastantes. Esto es como en la otra parte. Del otro lado. Es como una pintura completa que se va rellenando. Ahí está. Un poco raro. Cuando se completa está entera. Y aquí creo que está esta. Pero no sé dónde están las demás. Porque no se muestra aquí. Aquí solo se muestra esta. Y aquí tengo los grafitis que he ido encontrando. Pero tengo que volver al primer nivel y tal. No hay nada nuevo, ¿no? No. Vale. Y pues voy a ir dejándolo por aquí. Hemos llegado al checkpoint otra vez y justo he hecho lo típico que hago de directo. Así que gracias a todos los que habéis estado aquí. Y nos vemos el sábado que viene. Recordad que en mi canal resubo los directos, en mi canal de YouTube de Resubidos. Lo voy a poner en el chat. Resubidos. Y también tengo el canal de vídeos. No, el comando, tío, era vídeos. No, era YouTube. Oh my God. Ahí está, vídeos editados. He subido ya el capítulo 1 que hice ayer a YouTube. Y hoy intentaré subir este capítulo a YouTube también. Si no me da tiempo, pues mañana se terminará subiendo. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Adiós.